Un cordial saludo para todos los cajiqueños. El pasado 23 de agosto le solicitamos al alcalde que le solicitara la renuncia al secretario de gobierno de nuestro municipio, ya que consideramos que no es la persona idónea para manejar la seguridad de nuestro municipio, que es hoy en día la problemática más grande que tenemos. Una persona que fue administrador, que es administrador de empresas, que tiene experiencia en el manejo de una EPS, no puede liderar en estos momentos de carácter técnico, formal y profesional una secretaría la cual está encargada de la seguridad de nuestro municipio. Una problemática bastante grande que día a día padecen los cajiqueños. La carta que nos respondieron decía más o menos que sí ha empeorado la seguridad, pero que eso es una problemática departamental y nacional, y que el municipio se ha visto afectado por lo mismo. Y los cajiqueños sabemos que no es así, que en nuestro municipio día a día se va empeorando la seguridad y que no existe un responsable. Hace ya algunos días, el alcalde de Cajicá, dentro de una nota periodística, dijo con tono irónico que desconocía los 16 mil millones que el Consejo de Cajicá había aprobado dentro del plan de desarrollo para temas de seguridad. A ver, señor alcalde, pasemos un momentico al tema de seguridad, porque se han presentado últimamente algunas inquietudes, quejas por parte de concejales sobre el tema de la inseguridad, que le habían aprobado 16 mil millones para este tema. Hablemos de ese tema. ¿Dónde le contaron eso? Porque yo no lo he visto en mi plan de desarrollo. Pero digamos de parte oficial, por parte de concejales del municipio. Entonces sería importante hacer la precisión. No es tan cierto, ¿no? En el plan de desarrollo no hay esa cifra. No se habla una cifra de 6 mil millones. Es recomendable que la administración municipal vuelva a revisar el plan de desarrollo y le explique a la ciudadanía por qué el tardío cumplimiento en algunas metas. Los problemas de seguridad no son una percepción, son una realidad. Entendemos que no hay soluciones mágicas, ya que es el resultado de una crisis social y económica que se ha venido presentando en los últimos meses, pero que en nuestro municipio se ha agudizado por la responsabilidad de funcionarios que no tienen las competencias ni la experiencia para poder afrontar y mitigar el impacto de la inseguridad. Una inseguridad que viene afectando la cotidianidad de todos los cajiqueños y que se viene presentando con graves problemas que día a día nos vienen enunciando. El ejercicio que hacemos desde la oposición lo hacemos de una manera responsable, teniendo claro que nuestros jefes son los ciudadanos que confían en nosotros y que nos piden que seamos su voz. Por todo esto, consideramos inconcebible que el alcalde desconozca su plan de desarrollo y se apersone directamente de los temas de seguridad. Nos duele ver que los recursos aprobados no sean ejecutados por simple inoperancia de la administración, mientras los delitos crecen todos los días. Nos molesta ver funcionarios sin la idoneidad necesaria en cargos tan importantes de la administración y que al final los ciudadanos nos tengamos que aguantar y sufrir esto. La seguridad para ustedes simplemente fue un eslogan de campaña. El municipio hoy en día carece de seguridad ciudadana, de seguridad alimentaria, de seguridad social y de seguridad laboral. Alcalde, que usted no reconozca los errores y le dé un nuevo rumbo a la administración, nos está saliendo bastante caro y serán 2 años más sin conocer el norte de su administración. Que tengan todos una buena tarde.